este pedazo, este fragmento, es más grueso que este. Quiere decir que estas eran vasijas de las que utilizaban, de los utensilios que utilizaban para cocer la comida, las que se ponen en el fogón. Por eso es que esta es así de gruesa. Mientras que estas así son vasijas para utensilios de rutina de cocina, de la casa, para comer o para tomar agua. Pero estas vasijas son de las que, si tú ves esta bola de aquí, y así de finita, esta vasija da la impresión que son de esas vasijas que son así como en forma de bol, como en forma de un... Envase. Entonces, ¿ves la diferencia de lo que es la de cocinar a la que es de diario vivir? Esta está entre medio también. Esta pudo haber sido también alguna tinaja como para almacenar producto. También puede ser para almacenar agua. Y por ahí sucesivamente, esta también se ve que es idéntica a esta. De hecho, estas dos se encontraron en el mismo, cerquita, en el mismo lugar. Eso es todo. Otra vez. Dale. Ok, este pedazo. Esta es la parte de adentro de la vasija. Y esta es la parte de afuera de la vasija. Y esto que se ve aquí, como carbón negro, eso es cuando la cocen para fermentar la vasija de que quede estable y dura. Y quede más fuerte, resistente. Hay que cocer el barro después que se hace la tinaja. Okay. ¿Qué me puede decir sobre las mismas piezas? Todas estas, lo que tú has visto. No puedo identificar mucho porque está muy pequeña. Pero aquí tú puedes ver, por ejemplo, esta, pues se ven esas manchas ahí, puede ser de moho debido al tiempo, o también puede ser la residuos de lo que echaron dentro de ella. O sea, pueden ser muchas cosas, pero como no está completa, pues no puedo identificarla bien. Pero no son vasijas ceremoniales, eso de hecho, de por sí, seguro, porque las vasijas ceremoniales siempre tienen petroglifos. ¿Y cómo es el yacimiento indígena? ¿Esto es como, cómo se llama? ¿El basurero? Conchero. Conchero. Un conchero. Pero da la impresión de que era un conchero, porque todos los fragmentos se encuentran mezclados en la misma área. Yo puedo encontrar muchos fragmentos que no concuerdan, que son de diferentes estilos. Y cuando tú encuentras un yacimiento así, pues es un conchero. Porque ellos también tenían su vertedero donde ellos tiraban lo que ellos se les rompían las piezas. Porque a veces esos fragmentos ellos los utilizaban otras cosas. Ok, pero en la área en Patilla donde está este asentamiento, se ve pegado al mar, pero quién sabe si miles de años o cientos de años atrás estaba bastante separado, pero yo me he dado cuenta que el mar sucesivamente sigue causando erosión, hay mucha erosión ahí y el mar sigue comiendo hacia adentro. Porque yo fui hace como el año pasado, había una cerca de alambre y ya esa cerca no está. Los dueños de ese terreno tuvieron que mover la cerca más hacia atrás para que evitar que el ganado se le escape. Eso quiere decir que si el mar sigue metiéndose adentro, quiere decir que no se sabe cuánto se perdió, cuánto se ha perdido durante el transcurso de los años de ese asentamiento en Patilla. Y cuando yo se lo reporté al Instituto de Cultura fue en el año 2000. Y esa fue la contestación que me dieron, que no podían mandar personal al campo, no tenían personal para enviarlos al campo, que trataba de protegerlo como yo pudiera. Pues yo lo estoy protegiendo, yo voy y la saco y me la llevo a mi casa. Así como yo las protejo. Pero se ha perdido bastante porque yo no puedo ir todos los, ¿sabes?, una vez a la semana. Estoy tratando de ir ahora cuando el mal está bravo, que yo sé que está dándole a la renta, entonces yo voy al otro día. Estas personas, pues, todo esto es basura. Eso no compone nada, la vasija no está completa, no la puedes restaurar. Negativo, para mí, y cada loco con su cuento. Cuando yo toco cada pieza, cuando yo la toco, mi pensamiento se me remota a esos tiempos. ¿Quién la confeccionó? ¿Si fue una abuela? ¿Ancestral? ¿Si fue un abuelo? ¿Cuál fue el propósito que la hizo? ¿Para qué? ¿El propósito él hizo esta vasija? ¿Si era para regalársela a alguien o para su uso personal? ¿Cómo estaba el día? ¿Estaba soleado? ¿Si llovió? ¿Cómo estaba la situación económica? O no económica, porque ellos no conocían el dinero. Pero
había sequía, si era tiempo de lluvia, cuántos niños nacieron ese día. Todo eso yo me pregunto. Como les dije primero, cada loco con su cuento.